Me llamo Juan, soy venezolano. Nací en la ciudad de Maturín, estado Monagas. Viví en Caracas por mis estudios. En el 2018 aumentaron las dificultades en Venezuela. En el 2019 me fui de Caracas con algunos documentos y me vine a Brasil por el estado Roraima. Cuando Juan llegó en Brasilia, él fue recibido por un grupo de voluntarios que lo acogieron y están apoyando hasta su independencia económica. Hice un curso de web designer en el Centro Poeta. Me gustó trabajar con lenguajes de programación y códigos. O Juan fue un alumno que esteve conosco aquí en el Centro Poeta. Fue un alumno muy dedicado, esforzado y no faltaba las aulas. O Juan primero aprendió a hacer a linguagem HTML, uma linguagem de marcação. Depois ele foi para o CSS, que é um complemento do HTML, e o JavaScript para usar nas funcionalidades do site. Hacer el curso de TI en el Centro Poeta fue fundamental para mí. Yo tenía dificultad en tecnología. Mi situación como refugiado no es fácil. La barrera de idiomas, los lejos que estaba de mi familia, un país diferente, culturas diferentes. Otra habilidad que aprendí en Venezuela fue hacer artesanía. Me gusta mucho el arte, de trabajar con cerámicas, pinturas y esculturas. Siempre hacía pinturas en tejas, pintaba en cuadros, esculturas y siempre se las regalaba a mis amigos o familiares. O Juan es un hábil artesano y aquí en el Centro Poeta, él demostró habilidad en la área de ciencia de la computación. ¿Y por qué no juntar las dos habilidades? Então, com o apoio do Centro Poeta, ele construiu o seu próprio site de vendas digitais, um e-commerce, onde ele então apresenta os seus produtos de artesanato e assim ele conseguirá a sua independência econômica. Atualmente, estou abrindo meu próprio negócio e estou muito animado. Quero continuar e fazer minhas artesanias. Quero melhorar minhas habilidades digitais fazendo um curso de desenho gráfico digital. Tudo isso graças ao Centro Poeta y al proyecto Your Spark. Yo creo en mi futuro. Promovendo e incentivando os jovens do Brasil a serem líderes de seu país e do mundo, o projeto Your Spark é a faísca da mudança.